Buen día por la tarde, porque ya es pasado el mediodía. Hoy no los había saludado porque ha sido de las pocas veces que a mí me ha agarrado la hora de subir el blog justo cuando lo acabo de terminar. De hecho, creo que me pasé por unos minuticos. Yo subo el blog a las 11 de la mañana de acá y como fueron 2 días, y estuvimos haciendo tantas cosas, sobre todo ayer en casa de la restauración de la mesa, de la silla. De las mesas. ¿Cuál? Ah, sí, la otra mesa también. Entonces fuimos grabando. El día anterior había grabado también todo lo que es la pintura de la puerta, pero eso se lo había puesto en el videito que les expliqué cómo había quedado todo con YouTube. Pero bueno, el caso es que fueron 2 días que grabé bastante y tuve que ir acortando, hacer selección de clip porque tenía mucho contenido. 11 y subí el blog. Aquí vamos a montar el metro. Bueno, yo por tercera vez, el nene ya lo ha montado más veces que yo, pero es la tercera vez que yo lo monto. Y la estación que nos queda más cerca queda como a 1 kilómetro y medio. 1 kilómetro y medio. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Habíamos cogido por acá. Este puente es el que conecta la terminal de trenes con la terminal de ómnibus que está frente al mall Abro, y llegamos aquí súper rápido. Es bastante cómodo el metro, la verdad que sí. Nosotros no lo solemos coger porque no nos hace combinación para muchos lugares que vamos, pero súper rápido, cómodo. Yo al principio decía, ¿y cómo sabes dónde te tienes que bajar? No, te va avisando en cada parada, que no solo cuando llegas a la parada, sino que te va avisando antes de llegar, entonces súper bien. Sabes que te vas haciendo mayor cuando te emociona venir a comprar cosas para la casa, ¿eh? Esa es la señal de que te estás haciendo mayor. Mira el pomo que salté ahorita. Llegamos y tuve que coger un
10 porque de donde nos deja el metro hasta acá hay que caminar 1.5 kilómetros, nada del otro mundo, la verdad. Pero cuando vienes lo más arriba, necesitas un respiro. Obviamente me tomé mi cafecito en cuanto llegué. Me senté delante del ventilador a coger aliento, pero súper rápido y una vía muy económica para ir a Abro. Lástima que no tenemos una estación de metro más cerca, esa de la Iglesia del Carmen es la más cerca que tenemos de acá de casa. Y bueno, normalmente no vamos a Abro casi nunca, pero sí es verdad que jamás se nos había ocurrido la idea de ir y volver en el metro. Hoy le dije al nene, y si probamos a ver qué tal, bien temprano, en cuanto él llegó se cambió. Ahora les voy a enseñar lo que fuimos a buscar. Y maravilloso el viaje, son como 3 paradas, súper rápido. Rápido me puse a filetear una pechuga que había dejado afuera para hacer pechuguita rellena de queso envuelta en bacon, que aquí hay alguien que es fanático de la pechuga, pero ahora el otro le gusta más al Golden Blue, o sea, empanizada. ¿A ti no? ¿Te gustó? ¿Pero te gustó más esta? A mí la verdad es que las dos me gustan bastante. Bueno, me inclinaría por esta igual que Diego un poquito más, pero la otra me encanta. Esta, aunque no lo crean, para mí es mucho más fácil de hacer que la otra. Ahora espero que coja un poquito el adobo. Lo mismo de siempre. No tenía sazón completo, un poquitico de paprika, un poquitico de tajín. Ya saben mi obsesión con el tajín. Sal, mayonesa y listo, calisto. Ahí tengo bacon que he tenido que contener a quien les dije, porque entre el bacon y el chorizo él no sabe controlar para poder hacerlo. Ya yo en la semana voy, hago la compra, y esto es parte de la compra porque sé que a los 3 nos encanta, que por lo menos una vez a la semana lo voy a estar haciendo. Por aquí me estuve agarrando una velita que estaban en ofertas de varios tipos, y esta me gustó cantidad como olía, y sobre todo al nene, que es payasísimo con el tema de los olores. Huela caro, huela caro, huela costoso. Sí, huele así como a fino. Nene es payasísimo. Había una como la que yo tengo en el cuarto de vainilla, wow, la que yo tengo en el cuarto es pequeñita, pero esas velas con olor de vainilla me encantan, me encantan, me encantan, así como la de la cocina, lo que la de la cocina es de café con leche, y cuando yo la enciendo, wow, huele toda la cocina, la del cuarto deja un aroma en todo el cuarto, y si el aire estaba puesto, mucho más, pero esta huele rico, huele así como a costoso, de verdad, es esta de acá. Y bueno, estaban en oferta. Habían otras que no me gustaban. Olían raro. Les muestro. Charachachán. Charachachán. El nene me da por loca. El nene me da por loca. Lo que fuimos a buscar. Este es uno. No se ve bien porque no se ve el tono realmente. Sí, no le veo el tono, que es como un café claro. Sí, como un café claro, un carmelita, pero muy clarito. Lo veo como grisoso en la cámara, no sé por qué. Bueno, porque es como un carmelita. Le das la tonalidad en la máquina. Bien clarito. Entonces tiene como unos brillitos imperceptibles, sobre todo cuando levantas así. Ay, qué rabia me da cuando no se ve el tono, que es como un carmelita dorado, puede ser por los brillitos que tiene, que es súper imperceptible los brillos. Estos venían la pareja, y entonces quería combinarlos
con un color así un poco más llamativo, pero que tuviera que ver con los colores de casa, que resaltaran el sofá, pero que no fueran, ¿sabes?, demasiado, porque quería algo bien, bien suave para ir para el sofá. Estos son iguales. Venían así en pareja, envueltos en una cinta, y me encantaron. Son súper, súper ricos. Estoy cansada, no, lo que le sigue, porque estaba grabando a la par de haciendo cosas. Por acá, la pechuguita con bacon. Le eché unas papitas esta vez, que tienen sal, paprika, un poquito de aceite. Y listo, quedaron bien ricas. Gracias, frío, por encenderte justo en este momento. No tengo ni el micro, así que disculpen el ruido. Vamos a ir llevando esto para allá. Tengo el arroz ahí listo, todo recogido y limpiecito, porque estaba grabando un video. Y miren, les quiero mostrar, déjenme decirle a Diego un momento que pare eso, porque me va a saltar el copyright. Ahora que Diego quitó la música, les quiero mostrar. El Nene me estuvo poniendo esos dos bombillos para que yo decidiera si me gusta la luz amarilla, y la verdad es que me gusta el ambiente que da. Solamente tienen un solo bombillo cada lámpara. Me gusta bastante. A veces quiero bastante luz, básicamente porque estoy grabando y la necesito, pero así de noche me encanta esa luz amarilla, tenue. No sé, no sé si la quiero así cambiar definitivo o ir probando a ver qué pasa. Lo que sí vamos a hacer es independizar esas dos lámparas, porque cuando tú la enciendes, se encienden las dos. Son 10 bombillos consumiendo. Entonces el Nene ya vio que se podían independizar, y eso es lo que vamos a estar haciendo. En el comedor muchas veces no hace falta luz cuando uno está en esta área de acá y están 5 bombillos encendidos por gusto. Cuando uno quiere más claridad, enciende las dos lámparas, pero ya que sea decisión de uno. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. ¡Qué deliciosa huele esa vela! Deliciosa, deliciosa. Miren. Dice el Nene que le hubiera gustado que compráramos otro más carmelita. No lo pensé, porque tampoco quería saturar el sofá de cojines. Pero tampoco se viera mal si hubiéramos comprado el otro carmelita. Vamos a pensar a ver qué hacemos. Pero me encanta. Cada vez más me encanta el apartamento, y sobre todo esa parte de ahí de la sala, que está súper, súper acogedora. Ahí está el Nene sirviendo, y el Diego ahora pone la mesa, porque ya yo concluí transmisiones. Yo ahora me voy a dar un buen baño después de comer, y bueno, me pongo ahí en la cama a adelantar la edición con calma, a gusto. Está doliendo un poquito la cabeza, porque cuando me hago estos moños así, mi cráneo es muy sensible. Por eso casi siempre tengo el pelo suelto, porque aunque me esté ahogando del calor, prefiero no tener dolor de cabeza después o dolor en el cráneo. Quiero leerlos por los mensajes, a ver qué les parece este aporte del día de hoy a los cambios. Me encantó, de verdad. Quizás es el día a día de muchos que viven acá, pero a mí me encantó llegar hasta Abro en el metro. Súper rápido, cómodo y muy económico. Así que me gustó muchísimo ir a buscar los cojines allá. Y qué lástima que no tengo una estación de metro más cerca, porque es 1,5 kilómetros. Y cuidado, no sean 2 para allá. Y cuando regresa es como el más pesado. Para acá sube Loma. Supuestamente vienes con cosas. Nada del otro mundo, pero bueno. Me hubiese gustado tener una estación de metro más cerca. Los voy a leer, que me encanta leerlos. Decirles en el día de hoy, el paso del tiempo es inevitable. Así que aprender a adaptarnos y aceptar esos cambios, creo que es la clave para nuestra evolución. La única constante en esta vida es el cambio.
Así que mientras antes aceptemos que cada etapa de nuestra vida, cada nuevo capítulo necesita una nueva versión de nosotros, necesita un cambio de nosotros, antes daremos ese paso adelante, antes evolucionaremos, que es súper necesario estar en constante movimiento, en constante evolución. Esa es la vida. Y a veces es mejor no decir nada. El tiempo habla por cada uno de nosotros. Los quiero muchísimo. Gracias por habernos acompañado un día más, por todos sus mensajes de amor, de apoyo, de cariño, de empatía. No olviden el like, suscribirse si llegaron hasta este punto del video y no forman parte todavía de esta familia. Les mando besos apapachadores y nos vemos en el siguiente vlog.